Soy Florencio Mendoza. Vengo de la Vereda Escobar en representación del adulto mayor para presentarles algunos logros de que se ha hecho en el Centro Vida en representación del adulto mayor. Y gracias al señor alcalde, a la gestora social y a su secretaria de Desarrollo Social y Comunitario. Acompáñenme. Personas dignas, personas capaces y sobre todo llenas de experiencia. Sí, nos encontramos aquí en el primer puesto observando las variedades de artículos agrícolas que Centro Vida nos ha enseñado a cultivar la tierra. Es un orgullo para nosotros, para la administración del ingeniero Moisés Aguirre Sanabria, recibirlos a ustedes y puntualmente a aquellos abuelitos que no había sido posible que participaran en fechas como estas. Aquí estamos visitando el segundo stand en compañía con la señora Ermelinda Salamanca de la Vereda de Naguata, donde observamos los productos de cestería y demás productos que nos ha enseñado Centro Vida. Para estar pendientes de ustedes, para estar pendientes de que sus derechos no se vulneren. Estamos acá, en el tercer stand, con un ramillete de hermosas damas, que estamos apreciando los hermosos tejidos de crochet y demás artículos que nos ha enseñado Centro Vida. Yo no soy de por aquí, vengo de tierra caliente. Le pido al señor alcalde, mándenos un poquito de aguardiente. Nos encontramos en el cuarto stand, donde estamos en compañía con los amigos de Guayabal, donde están exponiendo sus productos también que han aprendido en Centro Vida, la vereda de Guayabal, la más lejana de Ramiriquí. Decís que no me querés, pero se te van los ojos. Pareces una gallina revolcada entre el rastrojo. Estamos en el quinto stand, degustando de la gastronomía de un delicioso masato, en compañía del honorable concejal Simón Torres y demás compañeros. Esta gastronomía también pertenece a Enseñanza del Centro Vida. ¡Salud! Nos encontramos en el sexto stand en compañía del delegado de la gobernación y a la doctora Vanessa como secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, con mi esposa Gloria Pulido, con mis compañeros Trinidad Ortiz y Pedro Bautista, observando todos los productos puramente agropecuarios y puramente de la vereda de Escobal. Gracias todo a la administración municipal de usted, señor alcalde Moisés Aguirre. Muchas gracias. De esta manera, damos por terminado este programa tan hermoso, donde se hicieron muchos problemas agrícolas de Centro Vida. Gracias, señor alcalde, por su colaboración. Y gracias también, abuelitos, para que nos colaboremos todos con la vacunación para evitar el coronavirus. Colaborémonos con nuestras familias, nuestros vecinos, y que colaboremos con la administración municipal, que tanto nos insiste de nuestro bien para todos nosotros.